Buenos días a todos ustedes y un saludo. Nos encontramos en la ciudad de Valencia, en España, para las personas que viven en otros países y no conocen bien España. Y en este lugar donde estamos se le llama el Jardín del Turia. El Jardín de Turia es una extensión de terreno que por donde antes discurría el río Turia. En el año 1957 hubo una gran riada aquí en Valencia, donde hubieron más de 100 muertos, y a partir de ese momento se empezó a pensar en desviar el cauce del río Turia, que pasaba por el centro de la ciudad, desviarlo por fuera de la ciudad. Se hizo un cauce nuevo, artificial, por fuera de la ciudad, digamos por la parte oeste, y la parte antigua del cauce del Turia, que discurría por el centro de la ciudad, a partir de 1986 se convirtió en un gran jardín. Es una zona de varios kilómetros de largo, yo diría 8 o 10 kilómetros, que se ha hecho en varias fases, y tiene, digamos, múltiples zonas ajardinadas, y está atravesada por encima, digamos, de este gran jardín. Hay varios puentes que conectan una parte de la ciudad con la otra. En este cauce, como digo, hay, yo diría, de todo un poco. Hay muchos jardines, hay para hacer cualquier deporte, campos de fútbol, campos de rugby, polideportivos, pistas de atletismo, etc. Hay zonas ajardinadas, zonas especiales para las familias y los niños. Hay un lago como este que tengo a mis espaldas, hay un zoológico, y en la parte más hacia el sur queda una parte fuera del cauce, pero muy cerca del cauce, el Palacio de la Música, el Palau de la Música y la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Es un lugar muy bonito para venir a hacer una visita a Valencia, ver la Ciudad de las Artes y las Ciencias y luego hacer un largo paseo por el cauce, disfrutando de sus fuentes, de sus jardines y de todas las, yo diría, maravillas que hay en este gran jardín, que es el primer parque netamente urbano de España. Por tanto, están ustedes invitados a visitar esta bonita ciudad, la ciudad de las Fallas, la ciudad de la Albufera, una ciudad mediterránea con gran encanto, y visitar, como digo, hacer un largo paseo por este cauce, donde hay también bares, hay kilómetros hay un bar, pueden tomar un aperitivo y visitarlo con su familia. Es una cosa muy, muy agradable. Yo quisiera desde aquí dar las gracias a todos aquellos que se les ocurrió la idea de hacer este gran jardín, porque creo que ha sido un grandísimo acierto para todos los ciudadanos de esta ciudad. En primer lugar, primero se pensó en crear una especie de autopista, pero luego se cambió esta idea y se hizo este gran jardín, que, como digo, se ha hecho en varias fases. Ahora estamos aquí grabando en lo que se llama el Parque de Cabecera, que es una de las últimas zonas que se ha hecho. Esta es una zona más amplia, digamos más ancha. Las demás partes, yo diría que tienen una anchura media, digamos, de unos 300 metros cuadrados, y, como digo, la longitud del parque, yo diría que está entre 8 o 10 kilómetros. No sé muy bien, pero por ahí andará. Bueno, pues esto es simplemente lo que quería decirle del lugar donde estamos, y digamos, para que puedan visitar esta ciudad y recorrer este gran jardín, que es el Jardín del Turia. Bien. El tema del que quería hablarle hoy es psicoanálisis y sociedad actual. Es un tema que me ha llevado bastante tiempo prepararlo, aunque, bueno, a veces un exceso de preparación, yo diría que incluso puede ser negativo, porque
porque quizá el esquema inicial va diluyéndose y van ocupándolo otras cosas, pero eso hace que las cosas se hagan a veces, yo diría, un tanto excesivas y luego es difícil resumir. Yo he querido establecer un paralelismo entre lo que es una psicoterapia psicoanalítica o un psicoanálisis y lo que es, digo, las fases de un psicoanálisis o de una psicoterapia psicoanalítica, y luego establecer un paralelismo entre eso y la sociedad actual. Un psicoanálisis, yo diría que tiene varias etapas. La primera de ellas es lo que yo llamaría el prediagnóstico. ¿Qué es el prediagnóstico? En el prediagnóstico todavía no ha habido un encuentro entre el terapeuta y el paciente. Pero entonces, ¿qué es el prediagnóstico? Mire, les empezaré hablando de un caso que tuve hace años. Le llamaré el caso Roberto. Se trataba de un señor de casi 50 años, 47 años, cuando vino a mi consulta, que ya había hecho un proceso psicoanalítico durante un tiempo en otra ciudad, pero por una serie de problemas se tuvo que trasladar a esta ciudad. Y aquí alguien le habló de mí y conectó conmigo. Estaba yo, lo recuerdo perfectamente, estaba yo un día en la cocina de mi casa, donde tengo la consulta de mi piso, preparándome un café y sonó el timbre, lo cogí y era este señor. Ya de entrada me contó todo esto, que había hecho una terapia, un psicoanálisis en otra ciudad, con otro psicoanalista, y que lo había tenido que interrumpir por la razón del cambio de domicilio, y que una persona que él conocía le había hablado de mí, por eso contactaba conmigo. Este señor procedía de una familia bastante adinerada. Su padre era ingeniero y tenía muchos negocios y muchas empresas. Y entonces su madre era una señora, digamos, una gran señora que se dedicaba como parte de la alta burguesía, pues quizá a todo menos fundamentalmente a sus hijos y a su familia. Llevaba una vida bastante dispersa en muchas cosas, sobre todo en relaciones sociales de todo tipo. Entonces, este señor había, ya antes de venir a mí, había sentido un sufrimiento grande. Su vida no era como él quería, a pesar de que tenía dos carreras, era doctor en ciencias físicas y en filosofía. Y trabajaba de profesor, porque era lo que realmente le gustaba. Era un señor muy culto y con un currículum impresionante. Pero sin embargo había un gran dolor en su vida, un dolor que procedía de muchos años atrás, prácticamente desde su infancia. Este dolor hizo que él buscase, que él empezase a pensar en buscar que alguien le ayudase, que él no podía solucionar aquello solo, que él necesitaba la ayuda de alguien porque lo había intentado por sí mismo y no podía. Esto es lo que yo llamo la fase de prediagnóstico. Cuando una persona siente un dolor, siente un sufrimiento, siente un malestar interior grande, que se da cuenta que no puede solucionar solo y que en su mente empieza a crearse la idea de un terapeuta, de alguien que le ayude en ese proceso de devolverle la salud psíquica y devolverle, digamos, la alegría de vivir. Esto es lo que le pasó a este señor que, como he dicho, llamo Roberto. Y así iniciamos su segunda fase de psicoanálisis que la hizo conmigo. Bien, a nivel social, ¿qué ocurre? Vamos a ver. A nivel social ocurre un poco lo mismo. Hay un sufrimiento social. Hay una sensación de desencanto. Hay una sensación de malestar. Hay una sensación de depresiva. Hay una sensación de queja. Hay una sensación de sufrimiento. Y entonces, en nuestra mente, en la mente de todos los ciudadanos de cualquier país, por supuesto de España, tiene que empezar a crearse algo que no es la imagen del terapeuta, es la imagen del otro que tiene que colaborar conmigo, con el que yo me voy a unir para realmente
empezar a pensar juntos cómo eliminar ese sufrimiento y de qué manera cambiar las cosas. Como digo, eso no lo podemos hacer solo, sino que tenemos que contar con los demás. Y por tanto, lo mismo que el paciente, ese futuro paciente, empieza a engendrar en su mente un terapeuta con el que se pondrá en contacto, nosotros tendremos que crear en nuestra mente ese colectivo, ese gran colectivo social que tiene que emprender la tarea de eliminar ese sufrimiento. Y entonces empezar a entrar en contacto con los demás a través de asociaciones, de sindicatos, de partidos políticos, de crear todo tipo de grupos que realmente empiecen juntos, repito, a pensar qué se puede hacer y a crear esa imagen colectiva de un plan, un proyecto que saque, que genere nuevos modelos, nuevos paradigmas, que eliminen poco a poco este sufrimiento. Esta sería lo que yo llamaría el prediagnóstico. Luego tenemos la fase de diagnóstico. Luego tendríamos la fase de tratamiento y al final tendríamos una última fase que yo llamo fase final. Bien, la fase de diagnóstico es una fase donde el paciente y el terapeuta ya entran en contacto. ¿Y qué pasa ahí? Pasa que el paciente viene con gran ilusión y gran deseo de encontrar un interlocutor que sea válido, que realmente le entienda, que realmente se haga cargo de sus problemas, que realmente tenga una gran empatía, que tenga un saber suficiente como para ayudarle a salir de esa situación. Y entonces se genera lo que llamamos la alianza terapéutica. La alianza terapéutica es la colaboración que existe entre el terapeuta y el paciente. Y a nivel social debe ocurrir algo parecido, es decir, tiene que haber un encuentro entre todos aquellos que sienten ese sufrimiento y que quieren buscar una solución, nuevos modelos, nuevos paradigmas para salir de ella. Pero fíjense que en la fase de diagnóstico, ¿qué ocurre en esta fase? Ocurre que tanto el paciente como el terapeuta, cada uno desde el lugar que le compete, de una forma asimétrica quiero decir en el sentido de que el papel, el rol de cada uno es diferente, pero sí, pero los dos están unidos en una misma alianza, que es esa terapia. Entonces, el terapeuta necesita al paciente. Muchas veces se habla de la necesidad del paciente del terapeuta, pero se habla muy poco de la necesidad que tiene el terapeuta del paciente. El terapeuta realiza su vocación con los pacientes. Se siente profundamente agradecido de que estas personas puedan acudir a él, porque a través de ellas puede realizar su vocación de ayudar a solucionar esos problemas. El paciente, a través de esa relación con el terapeuta, intenta también llevar a cabo su vocación, eliminar todos aquellos obstáculos que hay dentro de él para poder llevar a cabo su vocación. Esa unión, ese encuentro, propicia, como digo, la realización de la mutua vocación, de la vocación de cada uno. A nivel social, ¿qué ocurre? A nivel social ocurre que en esa relación con los otros, para trabajar, para pensar, para intentar ver formas de eliminar ese sufrimiento, también realizamos una vocación social que debemos tener cada uno de nosotros. No somos seres que podamos vivir en una sociedad ajenos a los otros. No somos seres que podamos vivir en una sociedad pensando que los problemas van a venir los políticos o los empresarios o no sé qué, héroes, por así decirlo, a solucionar nuestros problemas. Debemos desechar ese tipo de soluciones, digamos, jerárquicas, mágicas y que no son eficientes. La solución la tenemos entre todos en nuestras manos. Y entonces, en esa relación con los demás, en ese contacto con los otros, estamos realizando nuestra vocación colectiva. Nos unimos todos para crear un mundo, para realmente
encontrar soluciones a los problemas de ese mundo, y lo hacemos realmente realizando esa vocación, esa vocación. Y tenemos que hacer un buen diagnóstico. Lo mismo que entre el terapeuta y el paciente, tiene que haber un buen diagnóstico. El terapeuta le pide al paciente que le hable de su vida, que le cuente su vida, que haga, que le cuente su historia, para poder en su mente hacerse cargo de todo eso, y con ese saber y esa experiencia que él tiene, poder ofrecérsela al paciente para ayudarle. A nivel social ocurre lo mismo. Tenemos que contarnos nuestra historia. Tenemos que contar nuestra historia. Las cosas no suceden porque sí, suceden porque hay una historia. Y por tanto, esa historia tenemos que conocerla. Tenemos que conocerla. Este paciente del que le hablo, Roberto, había tenido una historia, una vida muy cómoda, muy cómoda. Sus padres tenían una gran fortuna y un gran estatus social. Pero sin embargo, él, su madre, era una mujer fría, distante, realmente gélida, una mujer que dejaba a su hijo en manos de doncellas o de criadas, que realmente eran las que se hacían cargo de él, pero que ella no se hacía cargo de su hijo. Estaba siempre en reuniones sociales, con amigas, en viajes, etc., pero no se hizo cargo de su hijo. Esto creó en él una gran soledad, una gran tristeza, una gran impotencia, un anhelo enorme de amor, de cariño, de compañía, de comprensión, de entendimiento. La madre no pudo crear, la madre, quiero decir, la pareja, no pudo crear en su mente esa especie de investir a ese futuro hijo, que es lo que tiene que hacer una pareja. Un niño empieza a existir en la mente de los padres, y depende qué tipo de proyecto de pareja haya con ese futuro niño, ese niño va a tener salud mental o va a tener enfermedad. Entonces nosotros, en nuestra vida social, tenemos también que hacer un buen diagnóstico, tenemos también que poder, entre todos, crear aquí en nuestra mente algo. Lo mismo que los padres crean, engendran primero en su mente ese niño, nosotros tenemos que engendrar en nuestra mente, entre todos, una sociedad nueva, una sociedad distinta, una sociedad que entre todos podamos curarla de sus males, y necesitamos la colaboración y la ayuda de todos. Thank you.
Bueno, hemos cambiado de posición dentro de esta grabación y nos encontramos en otro lugar del parque donde voy a seguir hablándoles de este tema de hoy. Les decía antes que ese sufrimiento que se genera en el paciente y en la sociedad tiene que ser un sufrimiento productivo, un sufrimiento que sirva para algo, que nos sirva para algo. En el caso del paciente, tiene que buscar una respuesta, una ayuda a sus problemas en el terapeuta. Busca esa ayuda en el terapeuta. En la relación social, o sea, en la vida social, en nuestra sociedad, ese sufrimiento colectivo puede tener buenas salidas o malas salidas. ¿Cuáles serían las buenas salidas? Las buenas salidas, digamos que podemos darle un nombre, es la toma de conciencia de esos problemas, la toma de conciencia individual y colectiva, el análisis de esos problemas, la conciencia colectiva de esos problemas, un buen diagnóstico de esos problemas y, por supuesto, un proyecto colectivo para solucionar esos problemas. No podemos ir cada uno por nuestra cuenta para solucionar problemas colectivos. Tenemos que agruparnos, tenemos que formar grupos amplios, poderosos, para poder abordar esos problemas. No podemos dejar esos problemas en manos de unos pocos, ni siquiera en manos de los políticos, aunque nosotros los hayamos elegido con nuestros votos, sino que tiene que ser la sociedad la que tome el timón, la que tome el rumbo, la que tome la dirección y encuentre el sentido. Bien, esta sería la forma positiva, tomar conciencia colectiva. Pero luego también hay una serie de salidas negativas que debemos conocer bien. Yo diría varias. Una de ellas es la salida depresiva, la salida de la queja, la salida del desencanto, la salida del aislamiento, la salida de refugiarnos en nuestro caparazón para pensar que las cosas están muy mal y que entonces no hay solución. Y entonces nos deprimimos o nos aislamos o nos metemos en nuestro caparazón y entonces nos sentimos realmente desalentados con un gran desencanto dentro de nosotros. Esa es una mala solución, esa no es la solución. Otra mala salida es lo que yo llamo las salidas adictivas. Las salidas adictivas es buscar cualquier adicción que calme nuestro dolor. Y cuando digo adicciones no me refiero a la droga o no me refiero al alcohol. Me refiero a adicciones colectivas. Por ejemplo, una adicción colectiva es refugiarnos, digamos, en el placer fácil, en la comodidad fácil. Esa es una salida adictiva. Otra forma adictiva es refugiarnos en el consumo fácil, en el consumo para llenar nuestra soledad y nuestro vacío interior con objetos, con productos. Pero esa forma de llenar nuestro interior no va a producir, va a producir más vacío. ¿Por qué? Porque ahí no hay relación, no hay sentimientos, no hay proyecto, no hay grupo, no hay nada de esto, sino que hay aislamiento, como digo, y desencanto. Otra forma es lo que yo llamo una salida maníaca. Es aquella que cree que a través de la euforia, a través así de convertirnos en una especie de superhéroes, que podemos solucionarlo todo a nivel individual, que como que para no caer en la depresión nos vamos al otro extremo, al extremo de sentirnos de creer que podemos solucionarlo todo en nuestra vida y que nosotros solos podemos salir adelante, y nos convertimos así en una especie de superhéroes pero individuales, de personas que van por libre, de personas que van por su estrechito camino sin conectar con los otros. Esa solución maníaca de no podemos tampoco, no es tampoco una buena solución. Hay otras malas soluciones también, y digamos que tienen que ver sobre todo con esto que les he dicho antes, con el aislamiento. El aislamiento es una manera mala de solucionar los problemas.
porque cada uno nos metemos en nuestra casa, nos metemos en nuestro pequeño círculo, ahí nos quejamos, ahí nos lamentamos, ahí decimos todo tipo de cosas con respecto a lo que pasa, pero no podemos encontrar soluciones, no podemos encontrar soluciones. Entonces, la salida al dolor, al sufrimiento, tanto para el paciente como para la sociedad, es una salida de toma de conciencia, es una salida a través no de la autosuficiencia, porque la autosuficiencia es una mala salida. Muchas veces hay personas que experimentan un gran dolor, por supuesto que sí, pero no quieren buscar una solución, porque son autosuficientes. Es decir, no pueden tolerar la ayuda de los otros, no pueden reconocer sus errores, no pueden decir, siento este dolor y es por algo, este dolor tiene una historia, voy a buscar ayuda. A nivel colectivo podemos también creer en la autosuficiencia, pensar que cada uno por nuestra parte podemos encontrar soluciones a todo esto. Evidentemente que tenemos que buscar soluciones individuales, claro que sí, cada uno a nuestra vida, pero las soluciones colectivas tienen soluciones colectivas, tienen soluciones grupales, tienen soluciones de grandes grupos. Por tanto, hay malas salidas y buenas salidas, y nosotros podemos elegir las buenas o podemos elegir las malas. Bien, en esta fase, como he dicho, de diagnóstico, esta fase de diagnóstico que es de lo que estoy hablando, también, como he dicho, hay una historia. Nosotros tenemos una historia, Roberto tenía una historia, he evocado algo de su vida, un padre que se dedicaba a los negocios, un padre muy adinerado, con muchas empresas, siempre de reuniones de empresa con sus directivos, siempre de acá para allá, su madre igual, una mujer que disponía de todo el dinero que quería para llevar una buena vida, pero no había tenido un proyecto, no había engendrado un hijo en su mente y no tenía un proyecto, no tenían un proyecto como pareja para ese hijo. Entonces, realmente el hijo nació, pero quedó en manos de otros que le dieron lo que pudieron. ¿Y qué pasaba con Roberto, como he dicho antes? Pues que era un hombre desgraciado, se sentía desgraciado, a pesar de todo lo que tenía, no le faltaba nada materialmente, tenía todo lo que quería, estaba casado, tenía dos hijos, tenía el trabajo que tenía era vocacional, le gustaba, pero sin embargo siempre había un sufrimiento interior que larvaba su vida y le hacía sentir un gran desconcierto interior. Bien, esto es lo que le pasaba a Roberto y por eso buscó la ayuda, buscó la solución. También a nivel colectivo tenemos una historia, Fíjense ustedes que como digo a veces en otros vídeos, el renacimiento es así como una especie de adolescencia donde nos queremos encontrar, o que se quiso encontrar un nuevo modelo, y de hecho se encontró un modelo basado en teniendo como pilares al ser humano y a la naturaleza, que luego fue evolucionando a lo largo de esos siglos, el 16, el 17, el 18. Llegados al 18, fíjense ustedes que en la ilustración se creía que formando al pueblo y dándole conocimientos, esa sería la solución de todos los males. Pero luego tampoco nos dimos cuenta, o nos hemos dado cuenta, que eso era tampoco era la solución. En el 19, creíamos que el avance científico y el avance tecnológico, el progreso, sería la solución. La burguesía, los grandes capitalistas, creían que podrían realmente ofrecer a la sociedad una solución para todo. Las luchas sociales que hubieron en el siglo XIX y el siglo XX propiciaron una sociedad dividida en clases, clases sociales, donde realmente creía que todos, al final, de alguna forma, parece que todos quedaban contentos, unos porque tenían mucho capital y otros porque realmente podían al menos poner algo en su mesa. Pero todo eso no ha producido una solución, ha habido un gran desencanto. Recuerden que en el siglo XX hemos tenido dos guerras mundiales, hemos tenido han caído todos estos países satélites de la Unión Soviética,
Y entonces hemos llegado a un momento en que nos hemos dado cuenta que esas esperanzas, esas ilusiones que habíamos puesto en la ilustración, en el progreso, en la ciencia y en la técnica, no son suficientes. Entonces, ¿en qué estamos equivocados? Es normal, nos hemos dado cuenta que el modelo que hemos construido, que el sistema que hemos construido, no puede dar solución a los problemas que provoca ese mismo modelo. Tomemos como ejemplo la relación de este modelo, este sistema con la naturaleza. Este sistema es un depredador de la naturaleza que la agota, que consume todos los recursos de esa naturaleza y los agota, digamos, dejándola empobrecida para las generaciones posteriores y creando el problema tan grave que tenemos del cambio climático. Entonces, hemos llegado a un momento, como dicen muchos en estos momentos, hemos llegado a un momento de gran desencanto social. Para colmo, en muchos países tenemos ahora esta gran crisis económica que el propio sistema capitalista, que es muy camaleónico y que tiene gran capacidad de generar cambios según les interese, para seguir evidentemente con fiel al espíritu, que es el mercado, la propiedad libre, el libre mercado y el que unos pocos tengan, digamos, las riquezas y las propiedades de este mundo y la gran mayoría pues vivamos de aquello, digamos, que ellos pueden crear porque tienen el poder en sus manos, Entonces, realmente este desencanto del que le hablo, a través de ese desencanto, tenemos que crear modelos nuevos. Y entraríamos entonces, volviendo un poco al tratamiento, volviendo un poco a la relación psicoterapeuta-paciente, a lo que es el tratamiento, a lo que es la fase de tratamiento. Ha habido un prediagnóstico, ese sufrimiento, ese dolor, ha habido un diagnóstico, nos damos cuenta de que nos hemos equivocado, nos damos cuenta de que los modelos y los paradigmas que hemos construido no responden a las necesidades de los seres humanos, que son paradigmas, digamos, artificiales, que no responden, como digo, a las verdaderas necesidades, y entonces nos abocamos a una situación de desencanto colectivo o a una situación de creación de nuevos modelos y nuevos paradigmas. Y ahí estamos. Y entonces tenemos que hacer un tratamiento.